El faraón luchaba en contra de Ringo Mendoza, que fue muy querido por la afición de Guadalajara. Cuando empezaba el combate, la gente enardecía en contra del rudo de los ojos Esmeralda, a causa de los duros golpes que éste le propinaba al indio de Mezcala, ganando así la primera caída. Llegada la segunda caída, Ringo se impuso castigando al rudo con llaves y más castigos aplicando sus ya clásicos topes a la quijada, dejando sobre la lona a un faraón ya rendido empatando hacia el encuentro. La tercera caída sería el parteaguas de esta historia. El faraón le propinó un duro golpe a Ringo abriéndole de tajo la frente, ganando así el combate. Pero esto no acabaría así. El faraón, caminando rumbo a los vestidores, fue atacado brutalmente por unos aficionados, entre ellos propinándole un fuerte botellazo en la cabeza cayendo entre la multitud, recibiendo una serie de patadas por parte de los aficionados, entre varios luchadores. Fui a rescatar a José Luis Barajas llevándolo inmediatamente al hospital.